Nos llega el arte desde la hermana provincia de Granma, llena de historia y de cultura, de cubanía. Siempre amante de las letras y apasionada de la música, Doris Dalia Caraballo, para tocar el cielo. Vamos para el monte, a volar, a volar, a volar. El amor a las letras la llevaron a estudiar periodismo en la Universidad de Holguín, pero sentía que ciertamente ese no era el camino definitivo. Mi interés por la música nace desde pequeña, porque desde edades muy tempranas estaba siempre relacionada con las actividades artísticas de la Casa de la Cultura del municipio en donde me crié, Higuaní. Yo soy de Granma. Entonces, desde pequeña siempre estuve bailando, cantando, pero ya al entrar a la secundaria, una profesora de música de allá de Higuaní se interesó por mis condiciones vocales y musicales, que tenía muchas condiciones, y entonces ella, de su interés, comenzó a darme clases de piano y canto. Esa misma profesora, después de un tiempo, me consiguió, por decirlo de alguna manera, consiguió que yo estuviera en un taller de violín, que también se estudiaba ahí en Higuaní. Entonces ya comencé a estudiar violín también, era con un profesor que era de Bayamo. Y nada, comencé con el violín y ya al llegar al preuniversitario ya me distancié un poco de la música porque el nivel de estudio me exigía mucho, mucho tiempo. Ana Manuela fue quien me descubrió a mí mi registro lírico. Yo no sabía que tenía ese registro de voz. Y cuando lo descubrí me encantó. Y desde ese momento comencé a interesarme por las obras líricas, las arias de ópera. Ella me lo enseñó prácticamente de todo. Y desde ahí comencé a estudiar todo el arte del canto lírico y siempre me ha gustado. Y andando el camino de la música, se empeña en conocer, experimentar y vivir experiencias que la eleven en su andar. DJ Arte y yo nos conocimos a través de una amistad en común que tenemos. Yo no tenía conocimiento del trabajo que él hacía, el trabajo musical. Y cuando la descubrí me gustó mucho porque mis referentes musicales, o sea, la música que escucho es muy parecida a la música que él hace. Entonces, luego él se puso en contacto conmigo y me propuso trabajar juntos. Y ya desde ese momento hasta el día de hoy hemos sido un proyecto bastante consolidado, porque tenemos mucha química en cuanto al trabajo que nos gusta hacer, en cuanto a donde queremos llegar musicalmente. El dúo conocido como DJ Arte y Dalma los lleva a elevar más sus pasos y nace una idea que ya va en ascenso, al sur. Mueve tu pie sin parar, alza tu mano al cielo, cierra los ojos y siente. Eres un abrazo, mueve tu pie sin parar, alza tu mano al cielo, cierra los ojos y siente. Eres un abrazo. El proyecto nace el 26 de abril de 2021 y se caracteriza por fusionar sonoridades cubanas y étnicas de las raíces latinoamericanas. El proyecto Al Sur nace porque siempre hemos querido, DJ Arte y yo, lograr que nuestras canciones tengan sonoridades folclóricas latinoamericanas y afrocubanas, ¿no? Porque eso es lo que nos caracteriza. Y entonces eso es como un sello de nuestra música, lograr que tenga sonoridades que vayan conduciendo a quien nos escucha por esos caminos folclóricos latinoamericanos y afrocubanos. Nuestra experiencia en el festival Habana World Music fue bastante
novedosa, porque nunca habíamos participado en un concurso online. Pero bueno, dadas las condiciones epidemiológicas últimas que hemos vivido, tuvo que ser así. El Festival Habanabon Music fue un festival que nos obligó a ponernos a trabajar en cuanto a proyección en escena, en cuanto a la música que realmente llega al público. Porque en un concierto tú puedes ver el alcance que tiene tu música por la reacción de las personas, pero de manera online tienes que esforzarte aún más para que, como quiera que sea, de todas formas la música llegue y guste. Entonces el Habanabon Music, en los talleres que impartieron, nos dieron muchas herramientas y muchos consejos profesionales y musicales para utilizarlos a lo largo de la carrera. Nosotros llegamos a Cuerda Viva a través de la convocatoria que lanza el programa a todos los artistas del país de que presenten sus videos clips con su música, con música propia. Entonces ya luego de que enviamos el videoclip, luego de un tiempo nos enteramos que éramos nominados a banda más popular y en la categoría también estamos nominados en la categoría de música electrónica. Luego vinieron las votaciones, podían votar el público por diferentes vías y cuando llegó la gala de nominados, Anita Rabasa nos invitó a ser partícipes de la grabación de la gala de nominados de Cuerda Viva y tuvimos la oportunidad de estar por allá. Fue una experiencia linda, nunca habíamos estado en un estudio de televisión tan grande con tanta producción. Pero fue muy linda la experiencia. Arte, danza, música, naturaleza, todas habitan en Doris Dalia, su canto, su estilo, su voz. En el futuro me veo cantando. Quisiera llevar las dos carreras a la par, la de cantante lírica y la de cantante de música electrónica. Me gustaría también explorar nuevos escenarios, nuevos eventos, nuevos festivales nacionales e internacionales. No sé, vivir experiencias nuevas que aporten a mi carrera artística como cantante. La música para mí es una energía,
La música es lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me anima, lo que me hace llorar. Pienso que como a todo el mundo la música es como un camino espiritual que siempre te lleva a un lugar bueno, un lugar que cura de paz. Anda con el canto y la música, vive el arte, siente sus pasos para tocar el cielo.